Mis queridos amigos, un placer, estamos otra vez en contacto. Miren, miren la mesa, Nos siguen acompañando estos maravillosos libros que nos han ido obsequiando. Este ya lo estamos hojeando, Afortunadamente ya estamos navegando por este fantástico libro. Un placer, de tener esto en nuestra mesa. La verdad, director, hoy tenemos un programón, No vamos a perder tiempo porque ahí ya está en contacto nuestra amiga Julia Cucciarelli, que nos va a llevar a recorrer Italia. Así que, director, haga unos pases mágicos y vamos al contacto internacional. Adelante. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Y estamos en contacto con nuestra amiga, la corresponsal, Julia Cucciarelli. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo está Italia? Italia está bien y yo estoy muy bien. Siempre muy feliz con ustedes. Me alegro que estés bien. Claro, claro que sí. ¿Cómo se puede estar mal con los amigos? Eso, ¿no? Qué linda la amistad. Qué importante y qué necesaria, ¿no? Y no conoce distancias. Exacto. Muy bien, Julia. Bueno, ¿vamos a viajar? Vamos a viajar. Hoy vamos a visitar un lugar que parece alpino, parece el profundo norte, pero no, nos encontramos en Abruzzo, centro de Italia. Abruzzo, la región que muchos de nosotros mantenemos en el corazón. Y vamos a Roccaraso. ¡Qué bien! A ver. Roccaraso es una ciudad de 1.500 habitantes, bastante pequeña, situada en el territorio de la provincia dell'Aquila, sí, en el centro de Italia, región Abruzzo. Bueno, es un pueblo muy hermoso, en la sombra de los Apeninos, muy famoso en invierno porque tiene una de las zonas de esquí más grandes de Italia. Ajá. Pero es un destino ideal en verano también, porque durante el verano la zona se llena de senderistas, ciclistas o simplemente de gente en busca de un poco de frescura. Ya sabemos que Abruzzo es una región de paisajes contrastantes, ¿no? Con hermosas playas y montañas cubiertas de nieve. Y bueno, Roccaraso, en el Parque Nacional de la Mariella, es una de las estaciones de deporte de invierno más conocidas del país. Y a principios del siglo XX fue una de las primeras localidades de montaña a recibir turistas. Pero entre 1943 y 1944 fue uno de los bastiones de la línea Gustav entre Ortona y Cassino, durante la Segunda Guerra Mundial.
y lo que condujo tristemente a la destrucción del pueblo a manos de los propios alemanes. La línea Gustav fue construida por los alemanes para frenar el avance aliado. Así es. Y sin embargo, cuando estos conquistaron la cercana Sulmona, a solo 35 kilómetros más o menos de Roccaraso, entonces los alemanes abandonaron la ciudad, no sin antes haberla arrasado por completo. Por lo tanto, todos los antiguos monumentos renacentistas y medievales que tenía Roccaraso fueron cancelados. Pero la siguiente reconstrucción de la posguerra permitió que la ciudad renaciera, convirtiéndose hoy en día en un centro turístico muy querido en Italia. Y bueno, Roccaraso se eleva a 1.236 metros de altura y siempre ha sido importante desde un punto de vista estratégico, ¿no? Debido a su posición geográfica. A lo Claro. largo de la historia ha sido disputado muchas veces. Y otra impresionante atracción es el Sagrario de Monte Zurrone. Ya hemos visto algo en las imágenes, con su imponente cruz, sí, perfecto, con su imponente cruz que se eleva casi hacia el cielo, dedicado a los 145.000 italianos que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. En una ciudad que fue tan importante durante la Segunda Guerra Mundial, este lugar captura la atención, incluso desde lejos, porque se ve desde lejos. Y desde allí se puede apreciar una vista panorámica increíble en todas las temporadas. Bueno, ahí están los escudos de todos los ramos del ejército. Y además hay una tumba de un general que decidió ser enterrado junto a los soldados desconocidos, porque casi todos son soldados desconocidos, Mira. sin nombre. Muy bien, mi querida amiga, te agradezco, te felicito, nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar la próxima semana para volver a recorrer la bella Italia. Claro, si lo desean, estoy acá. Muy bien, licenciada Julia Cucciarelli, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Querés comer como en tu casa? Guten Appetit. La mejor cocina alemana. Profesor Simón, 2514 Villa Ballester. Delivery 11-31-65-89-16. Casa Radical, consultorios sociales, comunitarios y externos. Casa Radical, consultorios sociales, comunitarios y externos, con más de 25 años de experiencia. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11-4993-5554. Y te quiero recordar que todos los martes tenemos una cita, donde en AM610, La Buena Radio, martes 18 horas, La Buena Radio, el mejor programa. Y obviamente todos los jueves, aquí en este canal, a las 16:30 horas. Y recordá que hay repeticiones. Y si no nos podés ver en la televisión, nos buscás en YouTube y nos vas a encontrar como Norte Televisión todo juntito, Norte Televisión todo junto, y ahí toda la producción que sale desde este lugar. Me dicen que tengo que vender, he vendido. Espero haber cumplido con mis obligaciones, señor director. Bueno, y ahora nos ponemos más serios,
porque llega el momento de la entrevista. Hemos tenido la posibilidad de dialogar con la señora cónsul general de Chile en Buenos Aires, la señora Andrea Herrera. Ha sido muy amable, nos ha brindado unos minutos de su tiempo y bueno, director, a la entrevista, por favor. Muy bien, nos encontramos en la Feria del Libro y ahora queremos saber la opinión de una diplomática chilena de esta Feria del Libro de Buenos Aires. Buenas tardes, he tenido la oportunidad de visitar, ya este es mi tercer día en la feria. Estoy muy contenta de participar, sobre todo en esta actividad con la comunidad chilena, pero también felicitar a los organizadores de la Feria del Libro, de las presentaciones que he visto durante el fin de semana, de todos los escritores que he visto también, y la fluida concurrencia que ha tenido la feria este año, así como todos los otros años que la he visitado también. Soy muy asidua de venir desde Chile incluso y ahora, por supuesto, estando acá como cónsul en Buenos Aires. Qué bueno es encontrar a tantos chilenos y argentinos dentro de la cultura, ¿no? Tal vez la cultura es lo que nos hermane mucho más. Así es, así es. O sea, la presentación de hoy de nuestra antología poética, sexta versión, demuestra de que tanto chilenos y argentinos están unidos, estamos integrados, no desde ahora, sino desde siempre. Como decía el presidente del centro, Bernardo Higgins, Mistral, Neruda, hicieron, Violeta Parra hicieron algunos proyectos artísticos importantes en Argentina, así que yo como chilena muy orgullosa de que mis compatriotas estén siempre representando a nuestro país aquí en Argentina. El destino diplomático de Buenos Aires, ¿cómo es? Bueno, yo le tengo un cariño especial a Argentina y a Buenos Aires. Es mi segunda estadía acá. Yo estuve hace 15 años también trabajando como diplomática en la Embajada de Chile. Mi hijo nació acá, mi hijo es argentino, así que yo tengo el corazón puesto en este lugar. Muy bien, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias y esperemos que volvamos a estar argentinos y chilenos en momentos culturales. Por supuesto, muchas gracias por la presentación y esta entrevista. Y felicitaciones a ustedes también por estar acá. Gracias. Plástico Fortuna SRL, empresa familiar con más de 30 años de experiencia y siempre colaborando con distintas entidades de bien público. Bolsas de polietileno de alta y baja densidad con y sin impresión. Termocontraíble, Fortuna SRL. Libertad 6526, Villa Ballester.
Doria Chic, ropa informal, el mejor outfit solo para ellas, mujeres y mujercitas. Instagram Doria-Chic, WhatsApp 11 28 77 34 62. Doria Chic. La comunidad de católicos de habla alemana ha realizado un extraordinario almuerzo en Villa Ballester y bueno, hemos estado presentes porque hay buena comida, música y un ambiente familiar y ahí está, este es tu lugar. Señor director, a las imágenes por favor. Bueno, ha llegado el momento de hacer un corte, pero aquí me están avisando que el invitado ha llegado, ya lo están preparando. El invitado es el secretario general del sindicato de Azura, que vamos a hablar un poquito de cómo está trabajando este sindicato. Mientras que a él lo van preparando, nosotros hacemos un corte muy pequeño, señor director. Adelante. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Proflex Embalajes Industriales, nuestro Instagram, Proflex Embalajes. Venta mayorista y minorista con más de 10 años de experiencia. Fabricación y distribución de artículos de embalajes. Y hoy nos visita Fabián Framarín, secretario general del sindicato Azura, el sindicato de los recicladores. Fabián, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Con ganas de hablar y de conocer al sindicato joven de la Argentina, ¿no? Sí, es un sindicato y único de recicladores
que algunos quieren ser y no son. Y no les da. No les da. Son, viste, y no tienen ninguna documentación en ahora, el Ministerio de Trabajo y nada por el estilo. Yo digo, tantos años los recicladores estuvieron abandonados. Vos decidís darles una cobertura y todos se acuerdan que existen recicladores. Y sí, viste, siempre uno tiene que empezar con algo. Y después se copian, van copiando, van armando y van tratando de ir armando lo que uno está tratando de hacer. Yo empecé con todo esto desde el año 19. Gracias a Dios, en 2 años con un trabajo que hemos hecho a nivel profesional, con el Ministerio de Trabajo que llevaba adelante Mónica Risotto, Claudio Moroni, la ministra Kelly. Bueno, logramos todo lo que tenemos que lograr. Con el apoyo de mi abogado, con el doctor Cacho Cuartango, que me han acompañado. Así que, bueno, muy, muy agradecido. Y hoy estoy trabajando muy fuerte con los recicladores, más que nada urbanos, porque son los que menos tienen. Entonces, es un sistema que el vecino, más que nada en la provincia, ¿qué hace? Tira el diario, el cartón, la tierra, el escombro, la heladera vieja, y lo pone en la vereda. Sí. Y acá, en ese sistema, no cuida el medio ambiente. Entonces, nosotros estamos armando una app, un sistema que directamente el vecino llame al sindicato Azura. Va a haber una recepción y vamos a mandar un reciclador el más cercano del domicilio que está llamando. Eso es bárbaro, realmente. El reciclador urbano, como siempre te digo, Marcelo, es la idea que es el que más olvidado está por años. Sí. Viene de la familia, el padre, abuelo y hoy los hijos. Y los nenitos están arriba del carro, que eso me parte el alma. Entonces, estoy tratando que ellos caminen menos y que ganen más. Bien. Entonces, el vecino llama a Azura, se comunican. La secretaria o el secretario que va a estar se comunica con el reciclador más cercano y va a la casa. ¿Cómo llega a la casa? Sabiendo que la vecina o el vecino tiene número de documento, nombre, apellido del reciclador, la foto y va a estar uniformado con la ropa de Azura. Bien. Y si tienen que levantar vidrio, va a tener los guantes de seguridad para que no se lastime. Eso es un sistema. Lo levantan de la casa del vecino y ya tiene domicilio del galpón que le va a comprar el material que está levantando. Y ahí viene la gran sorpresa. Que a partir de ese movimiento, todos los recicladores urbanos, mirando la cámara lo digo, van a empezar a tener una obra social. Cosa que hasta el día de hoy no lo tienen. Entonces es muy importante el trabajo que está haciendo Azura, y no lo está haciendo solamente el secretario, sino lo está haciendo Cristian Rodríguez, lo está haciendo Roberto Echerini, lo está haciendo Nicolás Pérez, Gabriela, Ángela, mi señora, Paula, bueno, y mucha gente que está alrededor de todo esto, porque solo no se puede hacer. En el otro programa que nos habías visitado, te felicité por algo, y te vuelvo a felicitar. Nombrás a la gente. Porque por lo general todos dicen porque lo hago yo, sí, pero vos decís que tenés un montón de gente. Sí. Bueno, el tiempo es tirano y nos vamos a tener que retirar, pero te voy a hacer una pregunta, que quiero que me la contestes para otro programa. Dale. ¿Eh? Dale. Soy muy malo. Dale, espero la pregunta. Azura, ¿es un gremio peronista? Va a quedar, ¿eh? Dale, te contesto. Ustedes esperen esa respuesta. Quiero buena foto. ¿Cómo se comunica con vos? Y al 11-65-61-8884. Ahí hay una. Al 11-65-61-8884. Y como el tiempo es tirano, nos vamos a tener que retirar, pero con la satisfacción de haber hecho el mejor de los programas. Mis queridos amigos, ahora, yo, Marcelo Martínez, me despido. Hasta la próxima semana.